Cuenta la historia que hace tiempo atrás en un hospital que nunca supieron su nombre tuvo lugar en la madrugada un nacimiento no esperado. Una mujer humilde dio a luz a un niño de aspecto aterrador, su tamaño era de un bebé de haber cumplido los 9 meses de gestación pero su aspecto era todavía de un feto. Al verlo los doctores quedaron horrorizados, algunas de las enfermeras presentes se santiguaron y la partera que lo sostenía en brazo temblaba como registros en el hospital de su nacimiento ni nadie sabía de él. El feto salió del placar donde siempre se escondía y se arrastró hacia la partera como si fuera a desmayarse. La madre continuaba aún inconsciente. Los doctores cerraron las puertas y se reunieron para ver qué hacían con tan horrenda criatura, sus manos eran pequeñas, sin formar al igual que sus piernas, su carne era roja como si aún no tuviera piel y en su mirada se podía sentir un extraño temor al contemplar sus ojos, los doctores decidieron que nadie en esa habitación contaría lo sucedido y sin que la madre tuviera ni idea de lo que dio a luz decidieron acabar con la vida del feto. Lo envolvieron en una manta y se lo entregaron a la partera. Contemplaron su rostro, bajo la mirada de todo el equipo y la partera salió deprisa del hospital buscando un lugar seguro para su oscuro propósito. Caminó varios minutos hasta encontrar una casa antigua en abandono, no tuvo corazón para hacerlo y decidió criarlo. Pasó el tiempo y el feto siguió creciendo como todo niño normal a diferencia que su aspecto de feto que no cambiaba, solo se agrandaba en tamaño. Cuando el feto tenía ya 10 años de vida la partera se encontraba sentada en su silla mecedora, nunca había asomado al feto a la vista de las personas, el feto estaba de espaldas a ella, alzó un taladro que antes estaba usando la mujer para arreglar su silla, y se lo enterró en la cabeza atravesando su cráneo y perforando su cerebro que salió por sus ojos reventándolos al expulsar por el hueco dicha masa encefálica, la mujer cayó muerta. El hombre feto comió sus dedos y sus ojos ya que eran las partes más blandas que podía masticar, arrastrándose volvió a esconderse en el ropero y se acurrucó en un rincón. Los años pasaron y nadie supo nada del hombre feto, pocas personas lo vieron pero solo una vivió para contarlo y como es de suponerse nadie le creyó. Su familia lo internó de por vida en un manicomio, se dice que aún se encuentra en la casa y que aprovecha la noche para ir en busca de comida, ya que sus ojos no soportan la luz solar, se arrastra y muy pocas veces camina escondiéndose en los roperos esperando a que los chicos vayan a acostarse. Se asoma, y cuando ya se encuentran dormidos, los mete en el armario succionando sus ojos y otras partes, ya que la carne del cuerpo de esos niños es más tierna que la de un adulto. No sé si la historia es real ni tampoco la ubicación exacta de la casa donde se supone que habita, pero lo que sé es que varios chicos salen llorando de sus casas describiendo haber visto al lado de sus camas a un feto de gran tamaño y... Yo por las dudas, trabo la puerta del ropero antes de dormir y le doy 2 vueltas de llave a mi dormitorio y... Espero que les haya gustado el nuevo Creepypasta y haya sido de su agrado. Antes de irme quiero felicitar al creador del Creepypasta, la verdad estuvo muy bueno. Suscríbanse para tener más información. Comenten, puntúen y suscríbanse. Recuerden comentar y suscribirse es agradecer. Adiós y hasta la próxima.